Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, el cuarto ya de esta tercera temporada, Mano a Mano, el acontecer político de nuestra región, ¿sí? Recuerda que estamos en Pacífico Televisión, canal 764, en la provincia de Biobío, en el canal 759 para el Gran Concepción, por supuesto a través de San Pedro Conecta. También estamos a través de Los Ángeles y su gente y en todas las redes sociales de Pacífico Televisión. La idea de estos espacios de conversación es poder entregarle a ustedes la información de aquellas personas que incursionan o comienzan a incursionar en política para, de esta manera, cuando a usted le toque votar el próximo 27, vote en conciencia, vote con conocimiento y, por supuesto, conociendo a las personas. En este cuarto capítulo de Mano a Mano vamos a conocer a la candidata del PDG, Mirta Encina, quien está en Los Ángeles en el día de hoy. Señora Mirta, buenas tardes, bienvenida a Mano a Mano. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿quién es Mirta Encina? Mirta Encina es mamá, profesora, ya hace 11 años que trabajo en educación. Soy de la comuna de Talcahuano, ¿ya? toda mi vida viviendo en San Pedro de la Paz, en Talcahuano, y en este momento me encuentro, como bien dice usted, incursionando en lo que es la política, ya como candidata para la gobernación del Biobío. ¿Cómo llegamos a esto? Cuéntenos. ¿Cómo llegamos a esto, a esta incursión por la política? Primeramente desde el estallido social, ¿ya? de cómo se fue gestando todo esto, el tema de las manifestaciones en la calle, de cómo se luchaba por los derechos, ¿cierto? Y después tuvo un vuelco completamente, desde mi punto de vista, un vuelco más que social, más político, y nos fue llevando un poco a la decadencia también en ciertos aspectos. Por lo tanto, yo dije, ¿por qué no incursionar en la política y desde adentro, desde toda la palestra política, poder hacer un cambio, pero real? No un cambio para que me elijan, o como se ha visto mucho tiempo durante la política, que siempre prometen y prometen y prometen, pero no hacen los verdaderos cambios, que es lo que realmente la gente ¿Esta es su necesita. primera incursión en política o ya había participado? ¿En otra elección? En otra elección. Sí, el año pasado estuve en la elección de consejeros constitucionales. El anteaño. En el año 2023. Ya. Sí. Ahora, cuando uno enfrenta este tipo de candidatura con esta envergadura, que es prácticamente una senatorial, recorrer 33 comunas, la región del Biobío prácticamente es la más grande, las distancias son muy extremas desde Alto Biobío hasta Lebu, hasta Tirúa, Exacto. Desde Antuco también hacia los mismos lugares. Conocer toda esta región es bastante compleja, conocer las necesidades de esta región con tres polos totalmente distintos, separados por provincia, lo que es la provincia de Arauco con su realidad. Tanto con los pueblos ancestrales como con los pescadores, lo mismo la gran urbe del Gran Concepción y lo que es la provincia de Biobío, con sus montañas, con su valle y con ciudades que son atípicas entre Exacto. ellas mismas. Vamos a la primera parte. ¿Cómo se financia esta campaña? Que eso es súper importante. ¿Cómo se financia con esta campaña? A través de nuestros propios recursos. No, no existe mayor. Recursos personales, está Franco Parisi aquí, está el PDG, ¿quién? Claro, hay ciertos recursos que entrega el partido a su candidato, pero netamente también es un recurso personal. Ya, le estábamos revisando las redes y en ninguna de ellas se ve la diputada Karen Medina, en ninguna de las fotos, en ninguno de los posteos. Sí, Franco Parisi, ¿por qué no está la diputada? Porque en este caso, porque con Franco, Franco fue el que de alguna forma me abrió las puertas al partido. Con él tengo mayor cercanía, con él comparto mayor tiempo, y él fue uno de los gestores de que yo comenzara con este camino. Entonces me siento un poco más cercano a Franco en este caso, y por eso comparto quizás mayor cantidad de tiempo en mis redes. Lamentablemente con la diputada no hemos cruzado caminos en este caminar político, pero estamos dentro del mismo partido y obviamente tenemos respeto entre Pero ambos. ¿habrá, va a haber o hay algún acercamiento entre ambos? Obviamente la diputada ya tiene
tiene un recorrido de 3 años dentro por de lo supuesto, que por supuesto, en algún momento vamos a tener que sentarnos a conversar, ¿cierto? Porque ella es diputada de la República, correcto, diputada de acá, de la provincia de Biobío, y por lo tanto, sentarnos a conversar y hablar sobre las políticas que se necesitan para la región, obviamente vamos a tener que contar con ella. Ya, perfecto. En lo social, en lo empresarial, en el emprendimiento, ¿qué propuestas tiene usted específicamente para la provincia de Biobío? Cuando hablamos, como bien dice usted, de la provincia de Biobío, es una provincia que, para desde el punto de vista de nuestro equipo, es una provincia muy rica, uh-huh, en lo que es el ecoturismo. Correcto. Muy rica, pero que no se la ha sacado, como buen chileno, no se la ha sacado el jugo. Por lo tanto, nosotros miramos desde ese punto de vista buscar alternativas para poder potenciar el ecoturismo en la región y llamar a los emprendedores a que ellos puedan desarrollarse dentro de esta plan que queremos levantar de ecoturismo acá en la provincia de Biobío, y para que ellos puedan vender sus productos, puedan crecer económicamente y atraer el turismo. Siento que esta provincia de repente se ve como el patio trasero de lo que es el Biobío. ¿Y por qué? Si este es, como bien lo digo, es un lugar muy rico para poder potenciar lo que es el turismo en la región, más que quizás en la propia provincia de Concepción, que es más ciudad. Acá no, la naturaleza llama al veraneante, llama al turista, llama a los deportistas, y no se le ha sacado el brillo que debiese tener, y por lo tanto en eso vamos a trabajar. ¿Se puede decir que encuentra deficiente la gestión de este gobierno actual, de este gobierno regional, en cuanto a turismo para la provincia de Biobío? Sí, y también en otras gestiones, porque si nos vamos al presupuesto que se ha gastado, hasta la fecha se ha gastado el 29% del presupuesto anual. ¿Y dónde está la ejecución otro? Presupuestaria. De la ejecución presupuestaria. Entonces, ¿de qué? ¿Y nos queda cuánto tiempo? Un par de meses y no se ha gastado la totalidad. Entonces, hay que gastar los dineros que nos llegan año a año como presupuesto regional. ¿Para qué? Para poder producir en nuestra región y no quedarnos estancados. Ahora, por ejemplo, en base a eso, el gobierno regional, junto a los consejeros, aprobaron 13 mil millones de pesos para 2 fechas más del Rally Mundial. ¿Le parece eso o usted eliminaría esa parte? ¿Del rally? Del rally mundial. Yo creo que el rally llama al turista, llama a la inversión, pero tiene que ser un trabajo público-privado y llamar a más empresas para que puedan aportar a esta actividad, más que el gobierno propio, el propio gobierno regional. Uh-huh. Y para el resto de las comunas, por ejemplo, aquí tenemos potenciales como Antuco, con el volcán en esta época furor, pero tiene la traba de la entrada al Parque Laja. Claro. Tenemos Alto Biobío también con los pueblos originarios, tenemos San Rosendo y Salto del Laja. Esos más o menos son como el triángulo turístico, porque Los Ángeles propiamente tal, como turismo, no tiene nada. ¿Cuál es su proyección para eso? La idea es seguir conversando con las comunidades, por ejemplo, los mismos pueblos originarios, potenciar su economía, potenciar la propia cultura. Yo también soy parte del pueblo originario, uh-huh, entonces para mí igual es un tema que hay que trabajar con las comunidades. ¿Para qué? Para poder llamar al turista, independiente que tengamos 2, 4, 5, 6 lugares, pero potenciarlos y ganar. La visión de país, hay que, vaya, los Altos de Laja son bonitos, pero ¿qué me llama para poder venir? ¿Solamente la cascada o hay algo más? Y eso es lo que nosotros queremos potenciar. Ahora, en un eventual gobierno suyo, que dura 4 años, uh-huh, con posibilidades de una reelección para 8 años, ¿en cuánto tiempo usted puede proyectar un trabajo que sea visible hacia la comunidad y que sea rentable para aquellos emprendedores que están en el turismo? De los emprendedores queremos hacerlo en los primeros 4 años. Pero nosotros también estamos pensando en generar un centro de emprendimiento y desarrollo económico. Pero esto es a largo plazo, a 10, 20 años, para que se hacen, para que podamos trabajar lo que es la economía dentro de la región, pero de una manera ordenada y una manera que podamos llamar a todos los actores, tanto las grandes empresas como a los emprendedores. ¿Pediría usted que Cernatur fuera parte del gobierno regional, como lo propuso Rodrigo Díaz en alguna oportunidad, o no? Sí, puede, es una gran alternativa. Yo creo, el tema es hablar con todos los actores, y aquí nadie sobra.
Entonces, si podemos trabajar desde lo público, ¿cierto? Llamar al privado y hacer un gran cuerpo económico, lo podemos hacer, estamos abiertos a aquello. El Valle de la provincia de Biobío se puede decir que es la verdulería de por lo menos de las regiones más cercanas. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene para los agricultores que en esta época del año se ven perjudicados con las heladas, han tenido problemas con la sequía, han tenido problemas con las inundaciones? Desde el gobierno regional, ¿cómo se le puede ayudar a ellos? Desde los mismos proyectos. Queremos ampliar proyectos para la agricultura. Queremos invitar a los agricultores a participar de estos proyectos, ayudarlos a poder postular a estos proyectos, porque de repente, lamentablemente lo digo, la comunidad no tiene mucho alcance con los proyectos que el propio gobierno regional financia. Entonces, es llevar el gobierno regional, no que se acentúe solamente en Concepción, como está, sino que llevarlo a la comunidad y decirle, ¿sabes qué? Tenemos todo esto para ofrecerle. Y queremos ampliar estos proyectos de sembradío, para poder instalar quizás un local comercial donde puedan vender sus productos. Pero es eso, potenciar la economía, potenciar a nuestros agricultores, ayudarlos con la siembra, estar ahí, como nos dicen, como de las papas queman. Para terminar con la provincia de Biobío, estamos conversando con Mirta Encina, quien es candidata a gobernadora regional por el Partido de la Gente. ¿Cuál es el mensaje para la gente de las comunas más postergadas quizás, como lo son Antuco, propiamente tal, Quilleco, San Rosendo, Yumbel en cierta medida, Mulchen, Negrete, Quilaco y Santa Bárbara, que son las comunas más alejadas del centro urbano? Hacerla nuestra prioridad. Yo creo que hemos estado mirando mucho a las grandes urbes y no estamos olvidando realmente de las comunas que más lo necesitan, que tienen un alto índice de personas vulnerables, que tienen alto índice de personas en desempleo. Poner ahí primero el foco y decir que aquí está el gobierno regional y aquí nosotros los vamos a apoyar para que ustedes crezcan. Y eso es lo que nosotros queremos. El 80% lograr. De las infraestructuras que se pueden realizar son por parte del gobierno central. El 20% puede ser un aporte del gobierno. Del gobierno regional. La mayoría de estas pequeñas comunas, el problema que tienen es que no tienen los profesionales, los SECPLAC, arquitectos, calculistas, todo ese tipo de profesionales que son los que se necesitan para poder hacer buenos y mejores proyectos para la comunidad. Así. Desde el gobierno regional, ¿usted tiene alguna propuesta para esos pequeños municipios? Trabajar con las universidades y institutos técnicos profesionales que existen en las ciudades y poder llevarlos a estas comunas que se necesitan profesionales, hacer planes por ejemplo con la Universidad de Concepción, con el Instituto Virginio Gómez, con INACAP. Tienen grandes profesionales que pueden ser un gran aporte para estas comunas, pero partiendo desde una propuesta desde el gobierno regional. La provincia de Biobío y específicamente Los Ángeles tienen un gran problema en cuanto a seguridad. Sí. ¿Sí? Grandes bandas, traficantes de droga, bastante reductores de especies, más allá de entregar vehículos, más allá de conectar más cámaras de seguridad, que es lo que se le está entregando a los diversos municipios con sus centrales de televigilancia. ¿Hay algún proyecto que usted tenga para, de alguna manera, desde el gobierno regional, poder apoyar a las municipalidades y no entregarle tampoco tanta responsabilidad? Porque la municipalidad no está para cuidar a la gente, no está para seguridad. Exactamente, está el Ministerio Público, está la Seremía, ¿cierto? Y lamentablemente tampoco el gobierno regional tiene mucha facultad, o no tiene la facultad tampoco, para poder hacer un plan de seguridad, pero sí se puede trabajar con las municipalidades. ¿Pero entregándole más vehículos como hasta ahora, más cámaras? No necesariamente, sino que nosotros queremos levantar un plan, que es un master plan de seguridad, el cual tiene... lo hemos estado trabajando con un experto en seguridad, que es don Sergio Bravo Campos. Es un plan que él nos compartió muy amablemente
y es un plan para trabajar directamente con la municipalidad respecto a una georreferenciación de los puntos críticos de cada comuna. Obviamente vamos a tener que tener cámaras de seguridad, pero todo con detección facial. ¿Ya? Como también detección de los vehículos que entran y salen de la comuna. Existe hoy día mucho en Quilaco. Exactamente, pero ahora ampliarlo a nivel regional y ayudar a lo que es el stop de carabineros, que son de los delitos que se van generando en ciertos puntos de la región. Pero a veces no existen denuncias por asuntos medios, como por ejemplo que alguien está consumiendo alcohol en una plaza. La gente no denuncia ese tipo de cosas, pero poder hacer que las personas tengan, por ejemplo, una aplicación en el celular en los cuales ellos anónimamente puedan denunciar y decir, esto está pasando, esto en mi barrio, en la esquina de mi casa, hay violencia, hay consumo de drogas. ¿Por eso conectado a la municipalidad, al gobierno regional? Conectado hacia el gobierno regional y haciendo una georreferenciación de todo esto, un análisis a más o menos cada mes tener ese catastro. Ese catastro y entregárselos a las policías. ¿Sabe qué? Aquí tenemos, y esto está pasando acá. Ustedes tienen un plan cuadrante en esta zona, pero el tema es que se está yendo todo el problema al otro lado. Entonces, para ir de alguna forma esparciendo los focos de delincuencia y que la gente se sienta un poco más segura, porque la sensación de inseguridad que hoy tenemos es tremenda. Correcto. Conversamos con Marta Encina a través de Pacífico Televisión, a través de CISA Televisión y por supuesto a través de nuestro canal Mundo Go en la empresa Mundo Telecomunicaciones. También estamos a través de Curanilahue Televisión y con eso nos vamos a la provincia de Arauco. ¿Qué tenemos para la provincia de Arauco dentro de este proyecto eleccionario, el cual ya comienza el próximo 29? Me imagino que va a ser el día de la inscripción o quizás antes, pero una vez ya inscrita tiene que tener un proyecto de trabajo para salir a ofrecerlo a las 33 comunas de la región. Lo mismo el tema de seguridad. Yo creo que en Arauco es más complicado. Es mucho más complicado. A mí siempre me preguntan si usted cree que en Arauco hay terrorismo y yo siempre digo sí, porque es la sensación y lo que dicen los vecinos. Esas de no poder salir, el tema esto de que hayan tenido estado que decepción. Es decepción que no hayan podido salir de su casa, pero ¿qué deja de seguridad todo esto si no vemos avances desde el gobierno central? No vemos mucho avance. Entonces, acá nosotros queremos primeramente decir que sí, estamos conscientes que allá hay un problema mucho mayor de seguridad y que nuestras policías también tienen que estar aún más equipadas para enfrentar este tipo de delincuencia, pero también trabajar con las comunidades, hablar con ellas, decirles cuáles son los... ¿Usted cree que el gobierno regional hasta ahora ha hecho bien la pega, como podríamos decirlo? Y ellos me dicen, no, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos esto, ya. Y trabajar directamente con ellos, consultándole. Yo no entiendo muchas veces, las autoridades no le preguntan a las personas. Hacen planes, hacen proyectos, pero sin preguntarle realmente si la comunidad está de acuerdo o no está de acuerdo. Y ahí nosotros queremos abrir ese camino de diálogo y decirle a las personas que viven en la comunidad de Arauco si están conformes con lo que se está haciendo y qué más podemos hacer. Y ser abiertos a ello. Pero sí nosotros queremos ampliar ese plan de seguridad con mayor dureza en la ¿En lo turístico para la comuna de Arauco, o sea, para la provincia de Arauco, perdón, tienen visualizado potenciar, en revivir lo que fue el lago Lanalgo en alguna oportunidad? Por que hoy supuesto, día está totalmente muerto. Todos los puntos de la región que sean puntos de turismo o de ecoturismo los queremos potenciar. Queremos que esta región vuelva a brillar a lo que fue hace mucho tiempo atrás. Queremos que vuelva a ser la, como podríamos decirlo, la nueva capital de Chile. Y yo creo que la región del Biobío tiene mucho potencial y un potencial que lo vamos a sacar a concho. Dentro de lo público y privado, obviamente el gobierno regional no puede generar mano de obra en forma directa. Y la provincia de Arauco, a través del cierre de alguna de las plantas de Arauco propiamente tal, ha quedado muchísima gente sin trabajo.
de qué manera se puede ayudar a estas personas, quizás desde el mundo o aportando tanto a las cooperativas, al mundo gremial. Ahí, ¿qué propuesta tiene usted principalmente para ese sector que está muy golpeado con la cesantía y que eso trae delincuencia, obviamente? Por supuesto, es todo una bola de nieve. Pero vuelvo al punto inicial, ya de abrir el gobierno regional en lo que respecta a los proyectos que tiene el gobierno y generar más proyectos de empleabilidad, de capacitar a nuestros vecinos, a las comunidades, a que puedan abrir sus propios proyectos de emprendimiento. Hay muchos proyectos desde el gobierno regional, pero lamentablemente la gente por desconocimiento no postula. Por lo mismo, nosotros queremos llegar a esas comunidades y poder aportarles la información necesaria para que puedan surgir. En algún momento quizás se abrió un poquitito la llave y las instituciones comenzaron a postular, pero comenzó esto del caso convenios. Hoy día es más restrictivo, hoy día hay muchas instituciones que por un tema de personalidad jurídica que no se podían hacerlo o alargaron el periodo de 2 a 3 años de las directivas, sí. Quedaron fuera de postulación, el gobierno regional y la DIPRES acotaron o exigieron más papeles para poder postular producto de todo esto que pasó con el caso convenios. ¿De qué forma puede revertir esto para que los gremios, las cooperativas, las instituciones puedan postular esos proyectos que hizo usted? De la misma manera, o sea, entiendo de que con todo este tema del tema convenio, obviamente se tiene que haber restringido un poco más el tema, porque son gastos públicos y es la plata de todos los chilenos y se tiene que administrar de la manera mejor posible. Ahora, ¿cómo llamamos a estas comunidades? Es decir, vamos a la comunidad, tenemos estos proyectos que ustedes cumplen con los requisitos y nosotros los vamos a ayudar a postular. Sí, a comunicación, porque no vale de nada que yo ponga en la página del gobierno regional y decir estamos con este proyecto, pero yo como comunidad, yo como gremio, yo como emprendedor, tengo los requisitos para aquello, nosotros los vamos a ayudar. Nosotros queremos ir y ayudar a nuestras comunidades a que crezcan económicamente. ¿Eso significaría, de alguna u otra manera, incrementar la cantidad de personal del gobierno regional? Sí, y también a través de los propios consejeros regionales que también están en terreno, que pueden ir, que pueden capacitar o ir a comentarles a sus comunidades los proyectos que existen en el gobierno regional. Y en los consejeros regionales, ¿usted sería de la idea de entregarles más información? Por ejemplo, un ex militante de su partido, Piero Blas, que se vio involucrado con el sistema SAGIR, sí. Si mal no recuerdo el nombre, porque él dio acceso a otra persona para que pudiera revisar de alguna u otra manera los proyectos. Claro, pero en los proyectos de que sí tiene el gobierno regional, los consejeros sí tienen conocimiento de los proyectos, sobre todo los proyectos económicos que tengan que ver con postulación de las distintas comunidades. Lamentablemente, yo lamento lo que le ocurrió a Piero, pero lamentablemente la justicia tiene que hacer su trabajo y las malas decisiones obviamente tienen su consecuencia. Pero en este caso sí los consejeros tienen información respecto a, por ejemplo, proyectos de crecimiento y emprendimiento. Y ellos sí pueden tienen la facultad, ¿cierto?, de ir a sus comunidades y entregarles la información. Y en eso vamos a trabajar con todos los consejeros. Correcto. Estamos conversando con Mirta Encina, candidata del PDG, del Partido de la Gente, a la gobernación regional. Y nos vamos a la gran urbe a través del canal 759, CISA Televisión. Usted puede conocer a esta candidata al gobierno regional. ¿Qué tenemos para Concepción, aparte del dolor de cabeza del tránsito principalmente? Principalmente los accesos, la conectividad, los accesos a Concepción es un dolor de cabeza para la gente de San Pedro, para la gente que viene de Florida, la gente que viene de Tomé, la gente que viene de Coronel Lota. Hoy tenemos proyectos que se están implementando, como por ejemplo la ruta 160 que se está enanchando, pero lamentablemente tenemos otro problema, porque la urbe, estamos hablando de la población de San Pedro de la Paz, Lagunilla, va creciendo, y lamentablemente nuestras calles no lo están aguantando.
Lo mismo como bien dice usted, Florida, uno, dos caminos, uno, un lado, y es sumamente complejo. Lamentablemente tenemos muchos proyectos en el MOP que llevan 10 años de licitación, pero 10 años de dolor de cabeza para nuestra comunidad. Lo que nosotros pretendemos como gobierno regional, intentar que estos proyectos avancen lo más rápido posible, como por ejemplo la carretera que se pretende hacer desde Coronel a la salida a Cabrero, para todo como un tramo industrial donde pueda pasar por Patagual. Por Patagual, cierto, que va pasando por el tema de los camiones, que descongestionaría mucho la ruta 160. Pero como digo, lleva 10 años en el tintero, y esto debía haber sido licitado el año 2022 y se espera la licitación para el año 2025. O sea, 3 años más esperando, y la gente no puede seguir esperando. Nosotros queremos, a través del gobierno regional, poder apretar el acelerador en estos proyectos, incitar al MOB a que sea más rápido, porque la gente lo necesita ahora. Correcto. Y en eso, en apurar a los ministerios, que son dependencia del gobierno, obviamente, no del gobierno central, no del gobierno regional, en materia de vivienda, que es un dolor de cabeza para toda la región del Biobío con el gran déficit que hay, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno regional desde ahí? 40.000 viviendas en déficit en nuestra región. Hay comunas, principalmente aquí en la provincia de Biobío, que hace más de 10 años que no se hace un proyecto de vivienda. Poder licitar el tema de los terrenos con las municipalidades, buscar los mejores terrenos, que no sean terrenos que se inunden, que tengamos problemas más allá. Se ha visto lugares que se han entregado casas sociales y después quedan todas inundadas. Entonces, hacer un trabajo, como diría, de joyería, de entregar buscar terrenos, buscar las licitaciones de esos terrenos, entregarlos al MOB y decirle, aquí está el terreno, y por favor, empecemos ya con el tema de las viviendas para las personas que llevan años esperando y no pueden seguir esperando. Siendo gobernadora, tendría el segundo año tendría que ir a pelear un nuevo presupuesto a la DIPRES. ¿Cuánto pediría usted, aparte de los 100 millones de pesos que están, 100 mil millones? Primero tendríamos que revisar cuál es lo que realmente se necesita. ¿Por qué? Porque ahora, el gobierno regional actual, el año pasado, pidió una cierta cantidad de dinero y le dijeron, no podemos darte esto, dieron un monto mucho menor. Primero queremos hacer un estudio de lo que realmente se necesita en la región. Para ello tenemos que trabajar con todos los consejeros regionales, trabajar con la seremía, y de ahí poder yo decirle un monto. No queremos ser... No queremos pedir más de la cuenta, queremos ser bastante austeros, pero lo necesario para poder hacer los cambios que se necesitan en la región. Todo lo que hemos conversado se reduce a llevar al papel, valorizarlo, es todo un trabajo de equipo. ¿Cuál es su equipo? No sé si conocer los nombres, pero sí por lo menos saber cuánta gente trabaja con usted detrás de este proyecto de poder llegar a la gobernación regional. Alrededor de 5 personas estamos trabajando. Como le dije, uno de ellos es Sergio Bravo, que está trabajando con nosotros en aspectos de seguridad. Él trabajó para la Interpol. Entonces tenemos una persona muy capacitada en esa área de seguridad y que va a ser también un gran aporte para lo que es la seguridad de nuestra región. Y así hemos estado trabajando con algunas personas, obviamente no voy a dar el nombre pero sí son personas que tienen la expertise en cada área y para entregar lo mejor a esta región. Ya para ir finalizando, en materia de salud, ¿cuál es la importancia o la relevancia que le va a dar usted dentro de su proyecto de trabajo, dado que tenemos comunas que no tienen ambulancias o están totalmente deficientes, ya están los SECOF, CEFAN, centros de atención están totalmente colapsados, hay proyectos como el hospital de mediana complejidad para Mulchen, el hospital oncológico en
en Los Ángeles, está en construcción lenta, pero avanza, Nacimiento, Yumbel, la gente de Cabrero tiene que ir a Yumbel con un camino en pésimas condiciones. ¿Cuál es su prioridad que le va a dar al tema de la salud? Obviamente también es una problemática que hay que subsanar. Y no solamente acá, también por ejemplo tenemos un caso en Coronel, que tenemos un SAR que debería atender 24 horas, pero atiende de las 5 de la tarde en adelante por falta de médicos. Entonces, para nosotros también es una prioridad el tema salud, poder trabajar con las distintas comunas, cuáles son los verdaderos problemas que tienen los centros de salud. Yo tengo familiares que trabajan en el Hospital Higuera, en Talcahuano. Hay problemas de insumo, hay problemas de médicos, hay problemas de los turnos, no hay gente, no hay profesionales. ¿Qué está pasando si somos una región que tiene universidades, institutos de formación técnica, que salen profesionales de la salud? ¿Y qué está pasando con eso? ¿Cómo atraer a esos profesionales hacia nuestros centros de salud municipal, público, para que podamos mejorar nuestro sistema de salud? Y esa, lo que está sucediendo, que ya es prácticamente en toda la región, que es de repente la demora en atención o la demora en remedios, ha llevado a violentar a la gente hacia los funcionarios. Exacto. Públicos, a la enfermera, al TENS, a la persona que está en ventanilla. Falta un trabajo, bueno, eso más que nada desde el ministerio, de concientización a la gente, que sepa respetar el orden de llegada. Claro. No recuerdo en este minuto cómo se llama el póster que está en todos los centros de atención. La priorización, claro, que cuando uno está enfermo o lleva un familiar enfermo, uno necesita que lo atiendan, y eso es parte de la naturaleza humana. Uno entra a la desesperación y bueno, y cada persona reacciona de una manera distinta, pero también ese tema de poder respetar a los funcionarios de la salud, que realmente yo los admiro, turnos de más de 12 horas muchas veces porque faltan profesionales. Lamentablemente es un tema cultural, pero también es un tema de gestión, tanto desde el gobierno central, desde el Ministerio de Salud, hasta nosotros o las municipalidades, que también tienen que tener un poco de injerencia en el tema de la salud. Pero es un trabajo de gestión y eso hay que mejorarlo. Si no tenemos médicos, buscar los médicos. Si no tenemos enfermeros, buscar los enfermeros. Si no tenemos insumos, que yo creo que eso ya es demasiado que nos falten los insumos. Pero sucede en todo. Pero sucede, porque yo lo veo. ¿Por qué faltan los insumos si los dineros están? Entonces, aquí hay un tema de gestión y eso hay que empezar a trabajarlo y eso hay que empezar a revisarlo completamente. Conversamos en estos momentos con Marta Encina, candidata a gobernadora regional por el Partido de la Gente para la región del Biobío. ¿Los pilares de su gobierno? Pilares. Probidad. ¿Ya? Seguridad. Economía, infraestructura y inversión. Y la última es el desarrollo político social. Esos son los cuatro pilares que vamos a estar trabajando, y de todas maneras vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales de qué se trata cada uno. Bien, redes sociales, ¿dónde la ubica la gente? ¿Cómo la contacta la gente? ¿Cómo la conoce la gente? Me puede contactar a mi correo electrónico mirtaencinovalle@gmail.com. Me puede contactar a través de mis redes sociales, Instagram, mirta.encina o BioBio Avanza Contigo. Eso es en Instagram, o en Facebook también Mirta Encina. Me puede escribir, yo gustosamente les puedo contestar cualquier duda o sugerencia. ¿Vendrá París y Los Ángeles a darle un apoyo ahí? Sí, va a venir. ¿Sí? Estamos en conversaciones, quizás a fin de mes. Ah, ya. Esté por estos lugares. Excelente. Y para finalizar la conversación, señora Mirta, le damos unos minutos para que se dirija a nuestros televidentes en la provincia de Arauco, en la provincia de Biobío y también en la provincia de Concepción.
Muchas gracias a todos nuestros televidentes, muchas gracias por escucharnos. Estamos gustosos de poder seguir trabajando. Se viene una campaña ardua, pero sabemos que con ustedes las cosas son más posibles. Vamos a estar informando de todo nuestro plan de trabajo si es que llegamos a la gobernación regional, y cualquier cosa que ustedes necesiten, vamos a estar gustosos de contestarle, y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. La primera de varias conversaciones que vamos a sostener con Mirta Encina, candidata al gobierno regional. Recuerde que usted nos sintoniza en los canales 764 en la provincia de Biobío y en el canal 759 en la provincia de Concepción, además de Curanilagüe Televisión, todo a través de la empresa Mundo Telecomunicaciones. En el canal 250 Mundo Go desde Antofagasta hasta Puerto Montt, y por supuesto a través de las redes sociales de San Pedro Conecta, Los Ángeles y su gente, y por supuesto de Pacífico Televisión. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias.